Muy queridos televidentes que nos ven a través de la televisión católica, Arquidiócesis TVK. Queridos radio oyentes que nos escuchan en la radio católica, Radio Paz, Radio San José, Radio David, Radio SX, o nos siguen viendo a través de Facebook, YouTube, hermanos y hermanas en el Señor. Tenemos 2 semanas para entender quién es el Espíritu Santo y para aprender a invocarlo y aprender a dejarnos conducir por él en la vida. 2 semanas. Un poquito menos, 2 días menos, ¿verdad? Porque hoy es martes. El próximo domingo será la ascensión del Señor a los cielos y el siguiente domingo, 28 de mayo, será Pentecostés. ¿Qué va a pasar a nosotros en estos días? Depende. Cómo esté el corazón atento a Dios, a su palabra, a su paso por nuestra vida. Le dice el Papa Juan XXIII, el Espíritu Santo es el gran desconocido. Y es verdad. Y él sintió un impulso a renovar la iglesia en un momento de mucha decadencia y convocó a todos los obispos del mundo a una reunión en Roma. Eso se llama el Concilio Ecuménico Vaticano II. Eran como 3.000 obispos en ese momento en el mundo. Todos fueron a Roma. Y se preguntaron, ¿cómo está la iglesia? ¿En qué se parece a Jesús y en qué no se parece a Jesús? ¿En qué tiene que cambiar la iglesia para que el mundo vea en ella a Jesucristo? Y hubo grandes cambios en la iglesia. ¿Cómo comienza la iglesia? Pues con los apóstoles. Y hay un libro que escribió San Lucas donde cuenta cómo nace la iglesia. Aparecen ahí sobre todo San Pablo y San Pedro. Hoy estamos viendo qué pasó con San Pablo. Hizo un primer viaje. En el segundo viaje llegó hasta Grecia, una nación sumamente culta, pero politeísta, con un montón de dioses. Estuvimos viendo durante la semana qué pasa con ese viaje a Grecia. Ahí están los grandes filósofos, ¿verdad? Y ahí nace la democracia también. Y nos cuenta cómo Pablo y con su gobierno Silas son azotados y son metidos en la cárcel por hablar de Jesucristo. Y lo meten en lo más profundo de la cárcel, dice la lectura, y les pone los pies, dice, en el cepo, es decir, era una madera que servía para que no se pudiera escapar. Hoy los encadenan, ¿verdad? Antes era así. Y de repente un gran terremoto, las puertas de la cárcel se abren, y el carcelero se asusta, quiere quitarse la vida porque va a pedir cuenta de los presos. Y dice, pero no te preocupes, estamos todos aquí, nadie se ha escapado. Y saca a los dos presos y los lleva a su casa. Pregunta, ¿qué has querido hacer para salvarme? Y Pablo les habla de Jesucristo. Y hay un bautismo de toda la familia, una gran fiesta, linda historia, pero ¿qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Un día fuimos bautizados, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. ¿Qué hago yo con mi bautismo? Por eso existe la confirmación. Uno dice, hoy sí, ya soy joven. Sé lo que significa ser cristiano y quiero ser cristiano de verdad. Quiero ser discípulo de Jesucristo. ¿Pero quién es Jesucristo? ¿Quién es Dios? Es el tema del Evangelio. Recordemos que antes, en el Antiguo Testamento, no se sabía que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se decía que era un Dios único, un solo Señor, un solo Dios. De repente Dios se encarna y viene a nosotros y se hace hombre como cualquier niño. Nace Jesús y comienza otra historia. Jesús nos cuenta quién es Dios. Dice, Dios es su Padre. Dios es Padre misericordioso. Y quiere salvarlos a todos. Jesús anuncia eso y lo hace presente con su manera de actuar.
curando enfermos, perdonando pecados, resucitando muertos, expulsando demonios. Y de repente dice, tengo que irme al Padre. Entonces la misión terminó, pero vendrá el Espíritu Santo. Ese es el tema de esta semana. El Espíritu Santo va a continuar la obra de Jesús. Va a ser presente Jesús en toda la historia. Va a comunicar la verdad y la vida que Jesús trajo. El Papa habló del Espíritu Santo el domingo y recordó que es abogado y consolador. Está mirado para defenderme de mí mismo, del mundo y sobre todo del diablo. Y que nos consuela ante tanta tribulación que vivimos en el mundo. Y el Papa al final hace las preguntas. A ver cuánto sacan de nota la promoción de novena y la promoción de bachillerato. Pregunta el Papa. ¿Invocamos al Espíritu Santo? ¿Le rezamos con frecuencia? ¿Qué contestas? Segunda pregunta. ¿Prestamos atención a su voz, tanto cuando nos anima como cuando nos corrige? ¿Cuánto sacaste esa pregunta? Tercera pregunta. ¿Respondemos con las palabras de Jesús a las acusaciones del mal, a los tribunales de la vida? Cuarta pregunta. ¿Nos acordamos de que somos hijos amados de Dios? Cada pregunta vale 2.5. ¿Qué nota sacaron? Qué importante, pues, estas semanas darnos cuenta que ¿quién es el Espíritu Santo? Eso responde el Papa Juan Pablo II. Una oración donde le llama, primero le llama dulce huésped de las almas. Él está en mí, vive en mí. También le llama espíritu de verdad, espíritu creador, espíritu de santidad, espíritu de comunión, espíritu de consuelo, espíritu de sabiduría, espíritu de vida, espíritu de amor. Dios es amor. Que nos ayude, pues, en estas semanas de preparación a Pentecostés, darnos cuenta lo que somos para Dios. Dios nos ama. Cristo por eso vino y dio la vida por nosotros y nos envió al Espíritu Santo. Vamos ahora a hacer la flor de mayo, nos ponemos de pie y cantamos. Amén.